para mí fue siempre ese territorio de libertad, donde yo entraba a jugar y entraba y me podía equivocar, entraba y me podía caer. Mi vida en el teatro se forjó desde el 82 y en ese tiempo estudiar teatro era sinónimo de estar en un espacio sin oficio ni beneficio. Cuando ya abandoné psicología clínica, obviamente el teatro había ganado la batalla desde hace mucho tiempo, desde la primera vez que entré a ese salón lleno de locos. Mandrágora es mi espacio, mi refugio, mi magia. Es el espacio donde puedo estar sola, creando, ensayando. Es el espacio donde abriga también, además, a hombres, a mujeres, artistas que vienen para trabajar en este espacio. La mandrágora es una raíz que tiene forma de mujer y fue lo que me enamoró de la imagen y quise que esa mandrágora sea el sinónimo de lo que trabajamos desde el teatro, desde la raíz, ¿no? Toma esta raíz, que es la mágica mandrágora que hemos encontrado al pie del monte. Acéptala en lugar de tus juguetes para siempre. Acéptala en nombre de tus amores para siempre aplazados. Toma la raíz. Cuídala como a un recién nacido.